Del 12 al 17 de octubre se llevó a cabo la celebración de la Semana de la Música en nuestro municipio, donde se mostraron los procesos que se venían gestando durante el año con los diferentes grupos poblacionales. Fue un evento muy importante para nosotros, tanto para la Escuela de Música como para los profesores, los alumnos y yo sé que para la misma comunidad, porque se tuvo la oportunidad de mostrar cada una de las áreas y los grupos de proyección que se tienen en nuestro municipio hablando del tema musical, como los grupos de iniciación, como los grupos de exploración, grupos de banda infantil, los diferentes semilleros de la primaria y la institución educativa, como las agrupaciones juveniles como banda sinfónica, estudiantinas, coros y las agrupaciones mayores como orquesta de la tercera edad, grupo de discapacidad, chirimía del adulto mayor y un montón de agrupaciones más que nos acompañaron esta semana. Fue una fiesta de la música muy bonita, del cual nos sentimos orgullosos y contentos porque la comunidad nos acompañó bastante, tuvo una gran acogida, todos los eventos tuvieron un buen público. Hubo unos dos que de pronto por diferentes eventos que había en el municipio, el público fue más reducido, pero y el público que fue se lo disfrutó, lo aprovechó, lo gozó, aprendió del evento. Durante esta celebración se tuvo la presencia de agrupaciones de otros municipios, los cuales deleitaron a los asistentes con los procesos que allí se llevan. Aparte de las agrupaciones que se tuvieron del municipio, también se tuvieron dos grupos invitados muy importantes. Un grupo, la Estudiantina del Carmen, que es una estudiantina de las mejores del departamento, y también se tuvo un grupo de ensamble de cuerdas tradicionales y voces, entonces se tuvo la participación de una de las mejores segundas, de las, la segunda mejor voz del país. Entonces fue un evento de nivel, un evento que quisimos que se hiciera por lo alto en el municipio, porque el municipio y nuestros alumnos, los profesores, la gente del municipio merece que en el municipio se sigan haciendo eventos de calidad y de nivel. Venimos con el proceso de cuerdas tradicionales, mostrando tres formatos que se dan dentro de la escuela. Uno de ellos es el trío Signos, quien interpreta una de las primeras obras en este concierto. Luego entonces participa toda la estudiantina, que son chicos que llevan algunos años trabajando, pues otros son muy nuevos pero que ya pueden estar en un escenario haciendo música, tocando su instrumento de cuerda. Y por último tocamos el último formato que se hace en la Escuela de Artes, instrumental vocal, que lleva por nombre Senderos. Claro, mira, nosotros estamos en procesos de formación, estamos formándonos en un talento, explotando un talento, aprovechando un talento que creemos que tenemos para compartirlo. Entonces empezar a generar como todos estos enlaces, todos estos escenarios de manifestaciones que necesitan las personas, es empezar a aportar al bienestar social, empezar a aportar a la paz, porque las personas se están expresando, o sea, se están manifestando, están compartiendo sus pensamientos y más allá de sus pensamientos, sus emociones, lo que sienten aquí, que quieren compartirlo con el mundo. Entonces hoy aquí nos facilitaron la oportunidad de venir a compartir nuestra música, nuestro talento, nuestro proceso, y esperamos pues que les haya logrado transmitir y contar todas esas historias que trae la música. Con diferentes intercambios, eventos protocolarios, concursos e invitaciones por parte de otros municipios, la Escuela de Música ha demostrado el nivel que tiene y ha dejado en alto el nombre de nuestro municipio. ¿La idea cuál era? La idea era mostrarle a la comunidad, como siempre, el trabajo que se viene realizando desde la Escuela de Música para que la gente se siga motivando, siga acompañando esos procesos, se incluya en esos procesos, haga parte de cualquier agrupación de esta que es tan bonito esa experiencia. Y es reiterarle a la comunidad guatapense la invitación para que nunca abandone esos procesos, para que nos siga acompañando, para que esos procesos se sigan fortaleciendo. De verdad que son muy importantes para la comunidad.